Ana Cilda Santana es la madre del joven de 15 años que fue atacado por un tal Manguito. Un joven de 18 añitos también, que pertenece, según las autoridades, a una banda llamada Los Buenos. Y hay un aspecto que nosotros podemos sacar como aprendizaje de esta desgracia. Que por cierto, abro un paréntesis. He visto algunos medios, algunos periódicos digitales que han comenzado a hacer morbo con el tema de si el muchacho podrá salvar su mano en un plazo de 15 días. Eso es desagradable. No es necesario, digo yo, como dicen por ahí, llegar a ese punto para tratar de hacer tráfico. Digo, medios digitales. Vi al doctor que la atendió, el director del Salvador Begotier, hablar de ese proceso y también dijo que era imposible que él recuperase la funcionalidad de su mano en un 100%. Dijo de una manera contundente que eso no se lo puede garantizar nadie en el mundo. Bueno, es un asunto casi de sentido común. Usted ya está acostumbrado a ver que cuando una persona tiene una lesión, no recupera su funcionalidad en un 100%. Ellos están en ese proceso. Yo tengo algunas informaciones, no las voy a decir. No me interesa. ¿De cómo va ese proceso? Bueno, vamos a dar que eso transcurra y vamos a apostar a que esos 15 días van a pasar y que ocurra lo mejor posible. Punto. La madre, Anacil, después de este desahogo, continuó. La madre, Anacilda Santana, dice algo que es aleccionador para nosotros y que es el factor de aprendizaje de esta desgracia noticiosa. ¿Y cuál es? Ella dice que su hijo tenía ya un tiempecito siendo amenazado a través de sus distintas redes sociales. Que si Instagram, que si Facebook, etcétera, le enviaban mensajes amenazantes y que ella estaba al tanto de los mismos. Oigan esto, eso dice ella, estoy citando a los medios que a su vez recogen su declaración, específicamente el Listín Diario, que ella estaba al tanto de eso, pero que nunca pensó que eso llegaría a mayores. Pero al mismo tiempo, también revela ella, confiaba en la seguridad del plantel donde estudia su hijo. Casualmente, y miren cómo son las cosas, ese día el seguridad no estaba en la puerta. Y fue ese el momento en el cual atacó Manguito. ¿Y qué significa eso? Eso significa dos cosas. Número uno, que Manguito conocía el accionar del seguridad y sabía que era proclive a faltar de vez en cuando. Y número dos, revela que Manguito estaba acechando al muchacho. Me estoy basando para llegar a esta conclusión en lo que dice ella. Y está diciendo, al niño mío tenían ya un tiempo amenazándolo por redes sociales. Yo no le di mucha importancia, dice ella. Pero también dice que confiaba en el tema de la seguridad del plantel estudiantil, pero el día que se dio el ataque, el seguridad brilló por su ausencia. Y fue esa ausencia lo que aprovechó Manguito para atacar. Padres, tenemos que prestar un poco más de atención a las futilidades que le llegan a nuestros hijos por DM. Porque ese mensaje no era un mensaje público, un mensaje que le ponían en un post que él subía, que lo leía todo el mundo, no. Eran mensajes públicos, pero además, y esto es lo más sensible, ella dice que el niño se lo comunicó a ella. O el adolescente. Uno no puede evitar imaginar el sentimiento de falta de protección. Pero no quiero darle riendas sueltas a eso, porque ya en sí, esta madre tiene que estar pasando por un trago amargo. No sería justo de mi parte
venir yo ahora a decir, doña, pero tan, 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 tan. Además, yo soy padre y como tal, no soy perfecto. También habré cometido decenas de pifias con quien el azar, digamos, le asignó ser la condición de hijo o hija. Yo siempre digo, y aquí abro otro paréntesis, que esa es la felicidad suprema, ser padre o ser madre. Aquellos que rehúsan de eso, entre otras cosas porque no tienen un nivel de responsabilidad X, ¿no? No saben de lo que se están perdiendo. Ser padre, ser madre es la felicidad suprema, damas y caballeros. Si pueden, no se nieguen a eso. Es ese tipo de felicidad que tú solo descubres que te hacía falta en la vida cuando la experimentas. Eso es ser padre, eso es ser madre. Entonces, vamos a aprender de este caso y vamos a darle un poco más de importancia a esas, y disculpen la palabra, pendejadas que les llegan a nuestros hijos por DM, para que esto no se repita. Porque, amén de las cosas que se han dicho, no cometa el error de pensar que si su hijo o hija no se ve involucrado en un tema de faldas, no le va a pasar eso. No cometa el error de pensar que si su hijo o su hija no pertenece a una banda de adolescentes, no le va a pasar eso. No, error. Hay otras tantas situaciones futiles y que son percibidas como nimiedades desde nuestra posición que pueden comprometer físicamente a nuestros hijos. Y en algunos casos, comprometer la totalidad de su integridad física. Y ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo. Por eso es que tenemos que estar siendo suspicaces, si se quiere, sensibles, ¿no? Activadas nuestras alarmas. Es cada día más difícil ser padre porque hay un tiempo social que demanda de nosotros, pero tenemos que ser creativos y descubrir cómo podemos cumplir esas responsabilidades y estar presentes como padres y autoridad, pero una autoridad basada en que nadie más que nosotros quiere lo mejor para esos muchachos. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos
al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios hemos y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon, vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5,000 pesos, 6, 7,000, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8,000 pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y si un colega emula esto, ok, se suma, si otro colega lo emula ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon. Así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan. Cuando tú haces algo y lo asumes, lo aceptas y eres honesto, me parece que quedas mucho mejor posicionado ante la opinión pública que tratar de evitarlo. Simplemente porque tus asesores o porque tu marca o porque seas una gran estrella, en este caso en el deporte, te pueda llegar a afectar por esa honestidad. Que yo siempre he pensado que la honestidad en cualquiera de los ámbitos a los que tú te dediques, la honestidad siempre te va a dejar buenos frutos. Siempre. Hagas lo que hagas. Si cometes el error y lo aceptas, me parece que siempre te va a dejar muy bien parado. Yo creo que lo que siempre se le ha criticado a David Ortiz es esa forma de accionar, de comportarse. Nadie discute y nadie pone en duda todo lo que como atleta consiguió, específicamente en Boston, ¿no? Porque ahí fue donde su carrera realmente se consolidó. Ese equipo de Boston es el que lo lleva al Salón de la Fama. Pero siempre, y no solamente nosotros o la gente especialista en deportes en República Dominicana y otros más que se han sumado, cuando de repente tú veías en vacaciones a David Ortiz en su Lamborghini blanco,
paseándose por Villajuana. Villajuana, un barrio, que no estoy hablando mal del barrio, pero ustedes saben lo que se mueve en Villajuana. Y el tipo, pues, bebiendo y brindándole cerveza a los tigres y en estas caravanas de motores y haciendo ese allante y todo lo que es parte de la misma idiosincrasia dominicana. Entonces, por ejemplo, José La Luz fue un severo crítico de ese tipo de acciones y se lo dijo muchas veces. Señor, usted es un salón de la fama, usted es un deportista de alto rendimiento, usted es un profesional. ¿Qué hace usted bebiendo en esa esquina? Retírese de ahí. Y él, en su afán de mostrar esa humildad que siempre ha dicho, ¿qué lo qué con los tigres? ¿Qué? Él tratando de ser como muy empático con esos barrios, con esa gente que lo sigue, cae en ese círculo, pero él ya no está en eso. Entonces, al tú tener ese comportamiento pensando que tú no eres David Ortiz, sino que tú eres uno más simplemente por demostrar humildad, es lo que lo ha jodido. Y lo ha jodido de tal manera que le pasó lo que le tuvo que pasar allá por la Venezuela. Una situación que por poco y pierde la vida. Entonces, yo creo que David Ortiz no ha hecho ese clic o no pudo hacer ese clic en su cabeza de pensar que una cosa es la humildad, que tú lo puedes seguir demostrando ante tu pueblo, pero otra cosa es saber que tú eres un gran atleta, o sea, que eres eso, eres David Ortiz, eres una marca, ya eres para la eternidad, compadre, ya no hay forma. Entonces, tu comportamiento debería de haber cambiado y dejar ese tipo de situaciones de andar viviendo con los tigres en Villajuana. Entonces, yo creo que mientras él siga viniendo aquí, que los otros días estaba por aquí con el Alfa también, dándose su rol allá por la Venezuela en una discoteca muy famosa donde llegan todos a exhibir sus carros deportivos. No se le quita eso. O sea, es como, conchole, o sea, ya madura, ya crece. Sí estuviste y vienes del barrio, pero ya creo yo que ya tú no perteneces al barrio en ese sentido del que estoy diciendo. Hay formas de demostrar que eres humilde, ayuda a esa gente, tu fundación, mete a la escuela a esos niños, págales una academia, haz otro tipo de cosas que te sigan haciendo humilde, pero pues ya salte de la calle. O sea, no cada que vengas los diciembres o vacaciones a la República Dominicana te salgas a pasear a esos barrios. Creo yo que eso es lo que más le ha afectado a David Ortiz. Bueno, te digo nuevamente, muchas veces estas grandes estrellas son presa de narrativas. Tienes que vender esta narrativa. Tienes que vender la narrativa del héroe. Tienes que obviar eso que te pasó. ¿No entiendes? Tienes que obviar eso. Es como que si Michael Jordan va a ponerse aquí en cualquier, portal o cualquier fundación, él va a decir, no apuestes. Sí, pero no apuestes. Pero a menos que él diga, bueno, yo también apostaba. Bien. Nunca ha dicho eso. Nunca ha dicho eso. Yo también apostaba. Y una de las razones de la apuesta es que, bueno, quizás esos líos me metieron y terminó con la vida de mi padre. Imagínate cuánto va a bajar las acciones de Air Jordan. ¿No entiendes? Ese tipo de cosas yo las entiendo. Pero David Ortiz, es evidente lo que pasó. Claro, pero también tú sabes algo. Más que lo obvio que más culpables, los culpables son los creadores y los que necesitan esta narrativa, que son, en este caso, el gobierno. Para no decir el Estado, porque, ay Dios mío, yo no sé si aquí hay Estado. El gobierno, porque aquí lo que hay es gobiernos. El gobierno, porque esto fue dentro de una actividad y una iniciativa del gobierno que se llama De Vuelta al Barrio, ¿no? Sí. Entonces, como tú dices, el Ministerio de Interior y Policía. Sí, como Edwin dice, la narrativa del momento era eso, o sea, mensaje a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿a quién tomamos? Bueno, a una estrella del deporte, David Ortiz. Pero coño, o sea, alguien no se puso, no de los creadores de eso, de los responsables de armar esa narrativa, no se puso a pensar un segundo de, coño, pero que David Ortiz lo vamos a poner dándole consejos a los jóvenes de que estudien, de que no se junten con mala gente. Coño, pero que eso no le... Pero eso lo hacía eso él. No le pega a David eso Ortiz. Vamos a buscar a otra gente. Vamos a buscar a Albert Pujol o vamos a buscar a Pedro Martínez o vamos a buscar a otra gente, pero no a David Ortiz, que vive fronteando el dinero en la calle, dando un mensaje a los jóvenes de que... Que no te juntes con tigres. Y sin embargo, hace coro con muchos artistas que... Rodeado de tigre. Que están, no, y muchos artistas que para crecer y para llegar a donde están, el primer jumpeo,
se lo da el tigre que está metido en lavado. ¿No entiendes? De lavado de dinero. Entonces, no... O sea, saliendo de ahí, no puede predicar con el ejemplo. Saliendo del acto así, no puede predicar con el ejemplo. Entonces, sí, es un... Yo creo que ahí David Ortiz se comió lo moco. Y bien comido. Como dicen los tigres. Como dicen en la calle. Se comió lo moco. Bueno, esto es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera. Recuerden darle like, on like si quieren también, activar campanita, compartir, comentar.